Buenas a todos, chavales. Otro jueves más. Con el Inside Star Citizen. Ay, en este caso, pues. Eh, tenemos un Inside eh, acerca de, del tema de la carga. Eh, vamos a ver qué, qué se cuenta. Eh, buenas, Harald. Eh, gracias por esa pole. Eh, buenas, Obi. Buenas, Micro. Ese maestro. Eh, buenas, Gato. The upcoming Alpha 324 has a variety of life in the verse changing aspects, including the personal persistent hangers, freight elevators, and the next step forward in physicalized inventory. But with these changes come a new era in cargo specific mission content. Different than the commodity runs you might be used to, we spoke in depth about this in our recent Making Missions 2 episode of Star Citizen Live, which you should check out if you haven't already. Your nick did great. And on this week's ISC, they're joined by Elliot and yet another Nick to show you these new cargo missions and reintroduce us to the long-mentioned blockade runner global event. Okay, eh nos está comentando de que bueno, que en la 324 pues hay otro otro gran paso hacia hacia otro paso más para el inventario fiscalizado, ya sabéis que se va a perder la la posibilidad de poder abrir un inventario mágico y poder acceder a todo el inventario cualquier parte la ciudad. Y <coughs> How many of these do you think you've done at this point? Uh, videos for you, I don't know. Over 20? You still yeah. like doing them? Yeah. I mean, this is the third one, so I've, I've, I guess I've done two before this. This will be my second. What was your first one? Also, Blockade Runner. Is this your first one? Uh huh. You nervous? Tiny bit. They got easier or harder? Easier. When I first started, I was focused too much on the camera, and that was making me think too much. If, when there's a camera pointed at you, still, it's still a little bit different than just speaking to people, but. I've tried to look at you or thought that the camera was someone. It made it easier because it felt like I was just talking to someone instead of looking at a machine trying to be perfect. So you stopped trying to be perfect? Yeah, pretty much. I'm just like, yeah. That should have been easy for you. Están comentando de cachondeo de que cuántas cuántas veces llevan eh, eh, han participado con, con Jared en, en un vídeo en un vídeo no diciendo aquí que ha participado como 20 ya y, y que al principio se ponía nervioso por mirar la cámara y todo eso pero que nada eso, con, no ha sido no información relevante para para el, lo que van a hablar hoy. No. <risa> <risa> civilians are advised to avoid engaging in space travel blockade runner is an event that focuses on cargo hauling and space combat the inhabitants of a station ask for aid the bad guys have blockaded one of these stations and the citizens there need help to get certain supplies from outside to go back in Great. The idea with it is that you would have someone who flies a cargo ship and loads up full of cargo, and then have a bunch of escort ships to help fight them. However, the way they now have to get the cargo means they have to actually go and extract it from pirates. Uh, qué chulada, no? Mirad esos containers. Qué chulos. The way they now have to get the cargo means they have to actually go and extract it from pirates who have taken it from the station. They eh, We wanted to make a cargo-based event because a lot of our current events are really heavy on combat. y el cargo ha sido un poco desutilizado en la escena de eventos globales y pensamos que sería divertido trabajar eso en nuestro diseño habitual. El cargo... Los eventos que hacemos son de combate y el cargo ha sido poco utilizado en los eventos que, que hemos realizado y, y queríamos darle protagonismo, ¿no? Básicamente, le queríamos dar protagonismo. ¿Esos contenedores son de zumo de piña, Xenor? ¿eh? No. no lo sé creo que es quantum fuel pero no lo sé the response we saw from XenoFret when we first put XenoFret out we really liked when we saw players working together in kind of like a dunkirk type moment where one person had pulled up just opened the ramp a couple of people had cleared the wreck already and then they're all just throwing cargo into someone's the back of someone's ship they don't know this person They've not talked to them, but everyone understands their role in this space they've created. And there's people who are flying above, sort of also protecting against the waves of night owls that were coming to the wreck. And it was just this beautiful mix of people who just all kind of knew exactly what role they fit into and asked no questions and just got the job done. Dice, está comentando. Bueno, en las misiones de Xenotred y tal, eh, había gente que protegía, eh, gente que metía cajas en las naves de los desconocidos y no hacía preguntas y simplemente hacía su rol. ¡Claro! ¡Seguro! <laughs> no, no era así. De hecho, es bastante molesto. Eh, era bastante molesto el hecho de que. de que gente de fuera te metiera cajas, porque además. Eh, en esta misión, eh, para quien no sepa, pues hay eh, cajas que son eh, volátiles y bueno, pues explotan de diversas maneras. Eh, con el movimiento brusco, eh, son las, las azules, otras con tiempo, que, que son las las verdes y las amarillas que no permiten hacer quantum. Entonces, cuando alguien te mezcla cajas sin saber, o cuando alguien te pone cajas sin saber a lo loco. Es un problema. De hecho, nosotros hemos acabado matando gente porque incluso hubo gente que se nos subió a bordo para cargar. O sea, eh, yo creo que todos aquí coincidimos en una cosa, y es que a nadie nos a nadie le gusta que se le suban a la nave si, si esa persona es un desconocido, ¿no? Obviamente, pues eh, te lo vas a cargar. O sea, ¿por qué no, porque no, no tiene sentido que esté ahí a bordo, ¿no? We want to So the flow of blockade runner is when you start the mission, you will receive marker points of potential sites where a pirate could be that has stolen cargo from the station that's requesting its return. Ok, una vez empieza la misión recibirás eh, lugares en donde puede haber eh, sitios potenciales eh, de, de la carga. Mira, es set pro-night. Ok, o sea que no se podría. O sea que son de tiempo. <coughs> A hostile enemy force has attacked one of the LEOs throughout Stanton, and they've stolen a great deal of zeta prolonide from it. This zeta prolonide has been shipped out; it's being carried away, and the remainder of the enemy force has stayed behind, surrounding the LEO in a blockade. It's up to players of the verse to chase down these enemy ships that contain the stolen material, defeat them in combat, reclaim the material. I've invited you. Me parece muy guay. Me parece muy cool este evento porque eh, involucra a la Julce en combate. Eh, estamos viendo que parece bueno. Lo que está diciendo es tenemos que recuperar los materiales de, de, del cargamento pirata. Las pone aquí en esta parte. Mira, veis, ahí está la qué guapo lo, lo que sea una una Julce lo que haya que saltar. La verdad me, me mola mucho. Eh, entonces Eh, dice que el resto de las fuerzas. Either via the use of distortion weapons to make sure you get every piece of cargo that's on board the ship or via killing it and maybe getting less, but you run less of the risk of dying yourself. Once they do recover the stolen material from the ships scattered throughout space, they'll have to make their way past the blockade and return it to the LEO. There will be ships flying around that you have to actually disable while trying to land, or else you could lose all of your cargo. Either way, their goal is to land safely at the LEO with the stolen material on. And once they have that, they get to use our fancy new cargo elevator mechanic to return the stolen cargo to the station. Vale, eh, va a ser en un en aleo, una en una estación de, de órbita baja. Y digo, una vez consigamos los materiales, pues podremos meterlos eh, y almacenarlos en el, en el elevador de carga, en el montacargas ¿no? Ah, mirar, por cierto, eh, se me olvidaba comentar. Eh, aquí tenéis cómo son los hangares. Eh, fijaros en esta marca que está por aquí, que es como, como una especie de línea, ¿no? Que va a traer... Pues aquí... A partir de aquí se hunde todo el hangar. Fijaros además en este cacho de aquí. Eh, vamos a ver si, si puedo mostraros esto. Acá. Vale, veis en los hangares. En lo que es la parte del fondo. Aquí hay como una especie de... de ¿Cómo se llama? Joder. De plataforma elevada, de atrio, ¿vale? Como una especie de atrio, ¿sí? Y aquí en esta zona eh, está la consola para llamar naves. Y en esta zona de aquí son las consolas para que pase objetos. Entonces todos los hangares están dotados de, de este tipo de, de instalación. Y además aquí veis un, un self-land hangar, ¿no? Y luego, pues eh, cuando tú llamas a la nave, eh, es lo que comento un poco de esta parte, esta parte toda, esto se hunde, ¿vale? Se hunde para abajo y la, y la nave se, se guarda. En todo lo que es este. Este tema. Y luego a los laterales, donde está. Car donde está el Freight Elevator. En, depende de. Pero aquí en este lado. Está lo que sería también una consola. Con una especie. Una especie de casetita. Para poder interactuar con lo que es el montacargas. Aquí lo que metamos. Si le damos a guardar, se guarda en el inventario y, y, y una vez está bajado el hangar, que se nos ha bajado el hangar, que sería una vez está casi cerrado, vale, esto baja. ¿de acuerdo? Entonces, cuando baja, eh, nosotros pues, podemos meter cosas a, digamos, a esta plataforma, ¿no? que nos aparece en otra pantalla de la izquierda, podemos pasar las cosas y tal. Y entonces eh, ahí lo volveríamos a llamar para afuera y es como sacaríamos eh, armas, componentes, eh, carga de misiones que viene como resaltada. Eh, eh, podemos sacar cualquier cosa que tengamos rollo armaduras, armas de personal eh, podemos sacar pues, lo que queráis, o sea, misiles, cargadores, aparecen todos apilados, obviamente, de momento pues eh, yo la verdad que me gustaría que hubiese una solución de como de poder guardar estas cosas en cajas, hacer un pequeño matrosca dentro del tal y para luego poder interactuar más cómodo, ¿no? Pero bueno, es la primera interacción que tenemos y, y seguro que, que empieza a evolucionar. Eh, Harold, luego te, te contesto, ¿vale? Mira, aquí lo tenéis. ¿Veis? Esta es la casetita. De acuerdo, esta es la casetita que tenemos aquí, mirar. Eh, la verdad que hay que aprovechar el, el, el insight para hablar de esto también, ¿no? Porque me facilita las cosas. Pues Son cosas que no podemos enseñar en... Eh, a través de Evo todavía. Entonces, eh, esta es la caseta, ¿veis? Y aquí tenéis la, la consola. A través de esta consola pues interactúas. Es importante que, bueno, esto ya cuando cuando estemos jugando y tal lo, lo veréis. Pero es importante que en, mientras alguien está interactuando con la consola, no se carguen y se descarguen objetos. Porque hemos visto que, que es como que no los reconoce. ¿Vale? No los reconoce y, y no, no están. O sea, no, no funciona bien. Entonces... Siempre que... O sea, no, no se puede tocar la consola hasta que la gente tal Supongo que esto también... Yo lo que pondría realmente es que la, si alguien toca la consola, que la compuerta se cierre. De esa manera eh, se evita el tema de que se líe esto. La verdad. Pero bueno, supongo que también... Son cosas que, que pues, una primera iteración son así y luego... Y luego lo irán viendo. Pero tiene el sentido de que si alguien está con la consola, se cierra la puerta. Directamente, que haga esa, esa, esa acción. Y luego pues aquí a la izquierda, aquí a la izquierda pues eh, está también para llamar a nave. Em, hay una, una pregunta, una duda que puede surgir, ¿vale? Bueno, aquí nuevamente veis toda esta línea delimitando, pues esta, esta plataforma se hunde entera. O sea, todo, todo esto, ¿vale? Todo esto, todo este cuadrado así enorme. Todo esto se, se hunde para abajo. Y una pregunta que puede surgir es: Oye, ¿qué pasa si estoy en un, en un hangar? Y llamo a una nave de. O sea, y un colega llama a una nave, ¿no? Pues lo, lo que va a hacer es que le va asign... la, la va a poder llamar. Pero le va a asignar un hangar diferente. ¿De acuerdo? O sea, va a tener que ir al elevador y va a tener que ir a su hangar. Eh, ¿Qué pasa si estoy. Eh, en un sitio en el que no tengo mi hangar personal. Y llamo a una nave eh, de otro tamaño diferente. Bueno, pues en lugar de salirnos aquí en este, en este hueco, ¿vale? Lo que puede suceder es que se nos genere, ¿vale? Se nos genere otro hangar para el tamaño de esa nave que queremos sacar. Eh, son cosas que tienen que mirar, eh, que todavía pues está como un poco... O sea, no sé muy bien eh, todavía cómo, cómo lo van a hacer, pero bueno, sí que podría ser... Eh, conveniente que hacer pruebas de si se sacan cajas y pasa lo mismo. Eh, si a medida que evolucione la cosa, pues eso cambia, porque es muy cómodo, eh, por ejemplo, llegar una persona que llegue minando, ¿no? Que es un clásico, pues que llegue con una prospector, mmm, descargue sus órdenes, que en el futuro pues, lo, lo, lo descargará aquí, y decida, pues, eh, recoger una orden que, que tenga ya refinada y se vaya, ¿no? Eh, con otra nave, o sea, dejé la Prospector eh, y, y fuera, ¿no? O sea, al final, porque puede suceder también, igual poner una Prospector es un caso un poco... Pero una mole que lleva un poquito más de carga, pues al ser varias personas, ¿vale? Sí que puede tener todo el sentido de que mientras la gente está descargando esto, ¿vale? Eh, pues... Eh,

Vale, esto es cuando está cerrado. Y aquí tenéis, pues eso, el. Mirad, aquí se ve justo. ¿Vale? Lo que os digo. Aquí veis la consola para llamar nave, ¿lo veis? Está aquí metida. ¿Vale? Esta es la consola para llamar nave. Y están como repartidas alrededor. ¿Vale? Y hay. En los hangares de, de este tamaño. En los hangares de tamaño tenemos <coughs> dos montacargas, uno de cada lado, y están puestos en, en lugares opuestos de la sala, están puestos de forma simétrica. Sí. So Me you... está diciendo aquí una cosa. Bar kind of ticks over you'll get a payment and then you'll get a big chunk at the end when all of the SU amount of cargo has been retrieved back to the station vale, eh, dice que, que re, que, a the reward for blockade is based off of uh, participation there will be similar to xeennore there'll be a bar that fills up with contribution and every time that bar kind of ticks over you'll get a payment and then you'll get a big chunk at the end when all of the SEU amount of cargo has been retrieved back to the station. Vale, dice que eh, la forma de pago de esto es parecido a la Sinotread: eh, que consigues. la barra se va llenando, te va pagando y luego consigues un, un montante gordo cuando, cuando todo ha sido entregado. Dice que para, para recuperar la carga, recomiendo utilizar armas de distorsión para poder abordar la nave. If you do it the other way, you know, you go from this 100% sort of loop to maybe 30%. There's going to be a big difference to encourage a different type of gameplay that players aren't really used to playing in our game. I think a lot of the game loops in our game are. Claro, que, eh, bueno, es hasta un 40 de, de carga eh, si, si destruimos la nave. Es hasta, hasta un 40% de, de carga lo que lo que podemos conseguir, ¿no? Que ha dicho un, un 30% Elliot, pero bueno, es normal que, más o menos, pero es un 40%. En caso de que la nave se ha destruido y que, bueno, pues que estamos también, eh, de esta manera estamos haciendo un gameplay a la que la gente no, no está acostumbrada. Eh, nosotros sí, nosotros en Alfilo sí estamos acostumbrados a esto, chavales, pero... <laughs> are a bit drawn out and I, I like to think that you can get into the action pretty quick with this and it's a relatively tight game loop, all things considering. So I hope people will be able to jump in and out of it as they see fit and have a good time. Loop, all things considering. So I hope people will. ¿Qué We'll be able to jump in and out of it as they see fit. It's an executive edition, but pero... and have a good time. In addition to blockade runner, we're also adding uh, a bunch of hauling missions uh, that auto-utilize the freight elevator and instant hangers we're going to get. En adición al bloque runner, también estamos haciendo, añadiendo un montón de misiones que utilizan los, los montacargas. Bueno, pues aquí tenéis lo que os digo, ¿no? <coughs> tenéis de este lado la carga, de este lado lo que es el, el montacargas. Además, eh, dependiendo del tamaño, en este caso es el pequeño, tenemos hasta un máximo de 120 CCUs en el hangar pequeño, que es más que suficiente para las naves que caben allí. Eh, teniendo en cuenta, pues que lo, lo más gordo que vas a meter allí es la. la HUL A, que son. creo que es la Hull A, que son 64 de carga, que es lo más gordo que vas a meter allí. Y bueno, pues aquí tenéis lo de aquí pone lowered, cuando está lowered, que está abajo, ¿vale? Es, es cuando podemos eh, realmente cargar, que hay que quedarle esta flechita, y luego para sacar las cosas para afuera, pues hay que darle a esta flecha de aquí arriba. With the introduction of freight elevators, we can now make missions that we were never able to make before. Up until now we haven't really had any missions which allow you to use your cargo grid. You won't have to go to various different parts of a station or find a ground station to get your land vehicle. You'll be able to get everything you need for your trip organized in one place. Now I can just go to my house. Ha eh, bueno, hasta ahora no teníamos manera de poder hacer misiones eh, eh, que, que utilizaran el cargo grid y, y ahora pues con los fidget levitos cambia los, los fidget levitos cambia. Esto que estáis viendo aquí. Esto en principio hay que ver cómo queda la cosa, pero esto se puede hacer en el hangar personal. Es en el hangar personal que yo tenga, ¿vale? En las ciudades, yo sí puedo llamar eh, este cochecito, ¿vale? O puedo llamar diferentes vehículos, lo puedo apartar en una esquina y luego lo puedo montar en la nave. Porque lo que hago es, eh, tal, y luego me voy a la consola, llamo a la nave, sale la nave y subo el cochecito. everything need trip. Lo estuvimos probando el otro día, pues Xenon eh, y yo estuvimos probando meter una Fury dentro de, de la Corsair y perfecto, o sea, no hubo ningún problema. Ahora, puedo ir a mi hangar y hay un terminal de Aesop allí y puedo ver a mi nave ir y subir y tener todas mis cajas fuera. La capacidad que me da para construir las misiones que me encanta es increíble. So, for me as an economy designer, freight elevators means that I can reward players for new game loops and different types of activity that they haven't been able to fully play before, such as loading and unloading your cargo, figuring out logistics, and actually allowing players to monetize that effort and get a suitable reward for it. Yeah, he says that for me, tanto Elliot, says that can do the missions he likes, thanks to y para y para, para, para como diseñador de economía del juego, pues que que pueda dar la recompensa adecuada por las tareas que se realizan, ¿no? So the more time and effort that it takes to use the freight elevators and do the hauling missions effectively, the more opportunities I have as an economy designer to find the appropriate rewards for players for that game loop. Claro, eh, cuanto más se utilizan los, los freight elevators, cuando más utilizan los montacargas,

que simplemente pues lo que veis en este vídeo que no es el, el resultado final. Eh, que los comentarios en Reddit y tal, que no os calentéis, que, que todavía no, no, no es el momento de. O sea, todavía no están los números finales para, para la recompensa En base a las misiones. O sea que los números que veamos aquí que no le no hagamos mucho caso en ese sentido. be What makes cargo hauling so special? Well, in cargo hauling missions, we're actually allowing you to move real commodity containers with real value through the verse. You're not stuck with 1 SEU boxes. If you're asked to move 400 SEU, those will actually be intelligently packed by the system into different container sizes, which means you'll be able to load them up on your cargo grids for your cargo ships the way you've always wanted to organize them. Estas misiones van a volume un gran volumen de carga. Estas misiones son construidas para personas que van a tener una caterpillar, personas que van a tener una gran seca. ¡Yaaaaah! ¡Qué epicidad! Estas misiones. Pero ya tenemos misiones de entregar paquetitos. ¿Y estas misiones en qué se diferencian? Estas misiones eh, podremos mover grandes cantidades de carga y de bienes eh, organizados inteligentemente por la, por la máquina.

eh, lo que supondría eh, lo, lo que sería necesario para un sistema de esto para un un, un espacio ¿no? un verso de estas características en las que hay que llevar bienes de de un lado para otro no que tiene que haber ese esos esos sistemas de, de transporte. A few different outposts on the surface of Hurston have mined some iron, and you've got to bring it up to Lorville, where then it can be transported further from there. So you go to each of these outposts, you land at that location, and there. Vale, esto es importante aquí destacar, ¿vale? Porque aquí estamos viendo cómo efectivamente nosotros adquirimos la misión. En el momento que nosotros adquiramos la misión, ya eh, tenemos esto aquí en el montacargas, ¿vale? En el outpost en cuestión. Vamos a sacarlo, como veis, está bastante guapo. Ha cambiado mucho lo que es la dinámica. Entonces, aquí quiero hacer un punto, una puntualización. Aquí de esto, de esto, hay gente quejándose de que si lo haces en automático, ¿vale? Que te lleva como. O sea, cargar esto sería como 20 minutos, ¿vale? Herbilli, y 32 mesitos. Agarrame todo el pito. <laughs> Muchas gracias, señor Frost, por ese tier 1 durante 32 mesardos, tío. Gracias por llevarme al, al Partner Plus. Eh, este, entonces, aquí quiero puntualizar una cosa. O sea, ¿estáis viendo realmente...? O sea, ¿estáis viendo lo que se puede tardar en cargar una nave como, como esta, como esta C1? ¿Vale? Lo que realmente se puede tardar. Y hay gente que se queja de que, no, es que en automático lleva 20 minutos, 30 minutos, tío. O sea, ¿cómo la gente se puede quejar de esto? O sea, es evidente que esto, tío, está hecho para que se haga mano, joder. La carga, este tipo de cosas, está hecho para que la gente disfrute de tener que cargar su nave. Si no quieres cargarla, tienes todavía la opción. Aún por encima. Que lo normal es que no hubiera ni siquiera la opción de que te lo cargue un... el fantasma de las cajas. O sea, ni siquiera debía estar la opción de que, de que fuera por tiempo. ¿sabes? Pero la gente por encima se queja de que esté la opción y que tarde 20 minutos, tío. ¿A qué quiere jugar la gente? O sea, yo lo digo así porque es en plan, tío. O sea, eh, señores, o sea, vamos a jugar al juego, vamos a disfrutar de esto, hombre, que esto está muy chulo. ¿Sí? Esto está súper chulo, os lo aseguro, está súper guapo. Eh, la gente que. que. que pues. Estaba esperando el comercio, tiene una C1, tiene una, una Catlas. La gente que tiene una Titan, tiene una Catlas, tiene una C1, tiene una Jula, eh, tiene una, una Nomad. La Nomad va a estar guapísima. La Nomad, con sus 24 de carga, va a estar súper guapa esa puta nave. ¿Por qué? Porque vais a poder disfrutar de lo que es cargar vuestra bodega, que es para lo que está diseñado el, el, el juego, para lo que se ha diseñado todos estos años el sistema de carga y, y, y las, las bodegas de, de las naves de esa manera, ¿no? Y mola muchísimo el, el tema de que yo estoy más convencido de que se van a ajustar los precios. Y, y mola muchísimo el, el, el hecho de que le puedas dar uso de verdad. Le puedas dar uso de verdad a, a una nave como una Nomad para utilizarla para cargar. O que le puedas. O que tenga sentido realmente cargar con una Jula, que no solo sea el meme. De voy a utilizarla porque me apetece. Sino que voy a utilizarla porque tiene sentido. Tiene lógica. Económicamente es viable en el juego. Y esto es lo que se viene con, con la 324. Y es un game changer absoluto. Porque... Eh, sobre todo. También lo que la gente tiene que entender. Es que. Si tú vas solo. Hay naves que son más adecuadas para ir tú solo. Que una C2. O que una Caterpillar. O sea. Son al final naves multicrew. De carga Y lo que pasa que hasta ahora No hemos visto esa diferencia Porque simplemente le das un botón, cargabas y ya está Pero esto es como que igual que no te vas tú solo con una Hammerhead a hacer una misión de Bounty Hunter Porque no tiene sentido Porque tienes que llevar la Hammerhead con torreteros Tienes que llevar la Hammerhead por lo menos Con cuatro torreteros al menos Porque si no, no no es rentable ¿Vale? No es rentable llevar una Hammerhead Si no llevas al menos cuatro torreteros Realmente con este tipo de cosas en la carga, pues ahora mismo nos encontramos en la misma situación, ¿no? En aplicar la lógica. Coño, no es rentable llevar una Caterpillar eh, una persona solo. O sea, dos personas solo ya te cuesta. Eh, lo normal, pues, que lleves la Caterpillar con tres. Vas a llevar tus torreteros, vas a llevar eh, gente que te, que te va a ayudar para... Os vais a poder ayudar entre vosotros para la carga. O sea, tiene que haber, pues eso, eh, un tipo que sea... Eh, un tipo que esté en el hangar abajo sacando las cajas, otro que esté en el rayo tractor de abajo a la izquierda, otro que esté en el rayo tractor de estribor, de, de, de ¿vale? Y, y, y ya son los tres y están haciendo cosas y, y la cosa va fluida. Pero claro, si, si pretendemos cargar una Caterpillar en solitario, nos va a llevar un montón de tiempo. Pero es que hay que aplicar eso, la lógica de coño. ¿Vas en una Hammerhead tú solo a hacer una misión de Bunty? No, pues. Tampoco vas con una 2 tío, a cargar tú solo eh, no sé cuántas cajas eh, a mano. O sea, porque te va a llevar la vida, puedes hacerlo, pero no tiene sentido. Ship, you is, location, you you like. You'll have single pickups, single drop -off, so this could be... Picking up from the LEOs around arcop, uh, the LaGrange points, for example, and taking it to Area 18 or to Beijing Point, um, the station above. Then you'll have a multi pickup and a singular drop off. And then the opposite of that, which is singular pickup to multi drop off, could be the complete opposite where you go from a Hurston DC to two other outposts delivering goods. También nos permite hacer un primer Ese... Mirar cómo es el hangar. Está diciendo que tenemos la opción de pillar varias cajas en un sitio y llevarlas a un sitio. O de un sitio tener que llevar la mercancía y distribuirla. Hay varios tipos de misiones. Igual que con las cajas de mano, ¿vale? Eso lo han aplicado también a los bienes grandes. Y esto que tenemos aquí, chavales, es donde va a haber que dejar la carga. Donde va a haber que dejar los Widilex en brío. En este caso... Eh, en Brio, en Reclamation and Disposal Orient, porque fijaros cómo es, tiene, tiene un máximo de 120. Yo creo que deben consistir, dice Gato, eh, depende del estado de ánimo y tiempo para jugar si cargas manual automático. Eh, yo lo que creo, gato, es que la gente, tío, lo que tiene que entender es que para hacer determinadas cosas eh, tiene que llevarte tu tiempo y que Star Citizen no es un juego de gestión. Star Citizen es un simulador, survival, MMO en primera persona, ¿vale? Y eso se aleja totalmente de lo que viene siendo un juego de gestión. De acuerdo. Entonces, si nosotros... Eh, favorecemos los tiempos de carga automáticos eh, sobre la carga manual. La gente no va a hacer carga a mano, tío. La gente va a hacer todo automático. Si a ti te lleva 10 eh, minutos el llenar una C2, ¿por qué la vas a cargar a mano? ¿Entendemos lo que, lo que digo? O sea. Si tú al final lo que quieres es cargar una nave y, y tienes poco tiempo, pues tendrás que adaptar tu tiempo también a las misiones que escoges en el verso. Así debe de ser. O sea, tú lo que tienes que hacer es prepararte para lo que se viene en el verso, el día de mañana, cuando, cuando pongan tres sistemas más. Y quieras ir a otro sistema y no tienes tiempo, pues si no tienes tiempo, no tienes tiempo. Y si tienes que hacer el, el, las cosas de forma particionada, pues tienes que hacerlo de forma particionada. Lo digo de esta manera porque hay que darse cuenta de qué es el Star Citizen. Y que el día de mañana, pues. Eh, obviamente, lo que no te puedes plantear es si tienes una hora para jugar, no te puedes plantear el hacer una operación minera con un Orión. Sí? O sea, esto hay que tenerlo. Lo pongo así exagerado para que se entienda, gato. Y, y, y el ejemplo de La Orión, o sea, tú no puedes ir con una mole tú solo a minar, tío. Si tienes una hora. Podrás ir con una, Prospector. O podrás. A ver, puedes irlo, pero es pero súper incómodo. ¿Vale? Tendrías que meterte la cama, tendrías que. Podrías montártelo, pero, pero, tan... pero es lo mismo, el mismo caso de la C2. En el mismo caso de la C2, te podrías alejar y podrías dormir en el Opus y podrías volver a levantarte y podrías seguir cargando a mano. Pero, sí, el día de mañana sí vas a poder hacerlo con una prospector micro, porque el día de mañana tendrás la opción de tener eh, una ubicación que te venda, comprar una ubicación en una subasta de un broker o hacer una misión como, como estamos viendo aquí, que es más directa, más rápida. ¿Vale? Vete a este sitio y mira esto. O he encontrado esta zona, o le compras eso a un, a un broker a través de una subasta, ¿vale? Y, y te da la ubicación y ya vas directo. O sea, sí se podrá. ¿Vale? Por eso lo digo. Pero hay que tener en cuenta de que obviamente si no tienes el tiempo va a haber cosas que no puedas hacer. Pero eso pasa en todos los MMOs. E evidentemente, si tienes poco tiempo, habrá contenido que sí puedas hacer. Pero, no te pu Pero si tienes una hora, no te planteas hacer una raid. ¿Sabes? Si tienes una hora, no puedes hacer una raid. Si, si, tienes, si tienes una hora y te apetece hacer carga lo que puedes hacer es eh, ir con, con con gente de tu organización sabes y decir oye chavales eh, tengo poquito tiempo tal eh, qué vais a hacer vais a hacer algo sí vente tal o sea, lo típico, que eso es lo que haremos nosotros, por ejemplo. O sea, nosotros sabemos que no todo el mundo tiene el mismo tiempo, pero, tú le puedes... pero una persona que se venga a disfrutar con nosotros de, de un compañero que se venga a disfrutar, que no tenga tanto tiempo, es entendible, pero puede estar disfrutando un tiempo. Y esa es la manera que mucha gente también va a tener que, que tenga menos tiempo o que ese momento o lo que sea, ¿vale? Porque cada uno tenemos nuestra vida, pero esa es una manera de que la gente pueda disfrutar de ese tipo de, de cosas. O sea, no es que una persona, porque tenga. Apenas tiempo no va a poder disfrutar De grandes mecánicas del Star Trek. Lo podrá hacer probablemente en grupo En grupo sí Podrá participar en grupo Pero a la hora de, de plantearse Hacer cosas tú solo Cada vez las cosas que Que vayamos a poder hacer En solitario van a estar más marcadas Porque el juego se va definiendo más ¿Vale? No es que eh, vayan a quitar el contenido eh, Para jugar en solitario lo digo en general, no es que vayan a quitar el contenido para jugar en el solitario, no. Lo que sucede es que hasta ahora el, el juego no estaba lo suficientemente definido, porque el juego no estaba avanzado, para darse cuenta ¿eh? de que una jodida C2 con 696 de carga, no, es para una persona sola, coño. <laughs> o sea, creo que es evidente. Creo que es evidente. Lo que pasa es que hasta ahora no estaba claro. ¿Sabes? O sea, tú puedes hacer un run de, de esta nave, de una estación a otra, o puedes hacer un run, pero te puede llevar muchísimo tiempo, o puedes contratar a, a, a otros jugadores que te la carguen en el futuro, pero no siempre va a ser posible el hacer eso. Te va, te va a restringir mucho. O sea, la mayoría de la gente que juega en Solitario, por ejemplo, eh, se, hablaba un, se hablaba un poquito de esto con el Largo Raft. El Largo Raft ahora mismo no se le ve el encanto. No se le ve el encanto, pero cuando tengas su propio rayo tractor, cuando tengas tú tus cajas y cuando las puedas sacar sin apenas bajarte de la nave y meterlas en la bodega y llevar tres containers de 32 sin tener que bajarte, ahí es cuando se le verá, ¿entendéis? Porque esa es la diferencia al final, que habrá entre una raft y una, y una freelancer max, por ejemplo, que una raft pues será más fácil de cargar incluso con una freelancer max, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que ir viéndolas con, con el tiempo. Cada nave tiene su utilidad, cada nave tiene sal. Tenemos la Hull B la Hulbe, pues que será una nave que será muy fácil de cargar. O sea, también hay que tener un poco de vista a la hora de si nos queremos hacer carga, qué tipo de nave queremos escoger. Hay que, hay que darle una vuelta y entender que el juego está evolucionando. Y entender que hay naves que están pensadas, es decir, mmm, vemos a la gente a día de hoy, ¿de acuerdo? bombardear sola en una A2. Hemos visto cómo está el gameplay de ingeniería eh, y lo que se viene. ¿vale? Que está en el, en el modo experimental, está el gameplay de ingeniería. Cualquier persona que haya jugado el gameplay de ingeniería entiende que una A2 no va a poder llevarse sola a un combate para tirar bombas de esa manera. Porque, porque se te va a caer el, al suelo la nave. O sea. Pues al final eh, hay cosas que ahora mismo, por falta de definición de juego, se pueden hacer solo. Pero en el futuro, cuando esté toda la ingeniería, cuando esté un montón de sistemas eh, metidos, eh, la preparación, la obtención, eh, la distribución de bienes, objetos, eh, eh, naves, etcétera, el crafteo, las bases. Todo eso hay cosas que están pensadas. Para que una persona solo pueda hacerlo. Pero muchas de ellas. Están pensadas para, para más de una persona. Entonces, esto, esto hay que tenerlo claro. Y tiene que penalizarse de alguna manera. El hecho de que. ¿Para qué coño queremos eh, que la gente pueda cargar a mano si nos va a llevar 5 o 10 minutos cargar la nave? ¿Vale? Esto es el. El, el tema un poquito que, que quiero dejar claro en general para, 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 para que os deis cuenta ¿Vale? De, de la gente pues que, que se en el proyecto y tal O que no esté tan metida a la hora de la información que. que tiene Star Citizen o que nos van dando documentos de diseño, etcétera, de que entendáis que, que esto es un juego para pringar. O sea, para meter las manos, para, para ensuciarse las manos, no es un juego en el que. en el que las cosas se vayan a hacer. Eh, por arte de magia. El inventario. O sea. Esto os lo puede comentar eh, eh, senor Que también ha estado con, conmigo. Jugando en Evocati. El tiempo que, que se tarda uno. En equipar. El disfrute. De equiparse. El disfrute de lo que es. Sacar. Eh, todas las armas. En un montacargas. Todos los componentes. Las armas de montacargas. El motor de salto. Sacarlo en el, en el montacargas y equipárselo a mano a nuestra nave. O sea, ¿lleva más tiempo? Sí, pero eso no significa que no sea divertido. O sea, es mucho más divertido hacerlo de esa manera que abrir un móvil y darle y pim pam, pim pam. O sea, es muchísimo más divertido. ¿Lleva más tiempo? Sí, pero es que el tiempo que tardas en prepararte o el tiempo que tardas en hacer las cosas en, en Star Citizen es parte de la magia de, del Star Citizen, ¿no? Es parte de la magia del Star Citizen. Ahora eh, vamos a seguir. First setup of... eh, Ahora que para mí va a ser a mano, dice Boris, no, todavía no. Lo que pasa es que <laughs> nosotros lo hemos hecho por, porque nos porque nos ha dado la gana, vale. Pero evidentemente es una cosa que en algún momento puede suceder. <laughs> y yo, por ejemplo, si le tengo que equipar. Eh, o sea, esto en el futuro, cuando estén bien los seguros y tal, pero yo, si le tengo que equipar un motor de salto, casi prefiero hacerlo en la mano que, que, en el, que en el Vehicle Manager. O sea, por disfrute, por tal. Y luego aparte... Vaya eh... tela. Y luego aparte, eh... y luego aparte eh... vamos a tener que llevar otro motor de salto a mayores. Vamos a tener que llevar otro motor de salto a mayores, chicos. Seguramente en las naves. Porque si se jode no tenemos modo viaje ni tenemos forma de saltar. O sea, es algo interesante llevar un motor de salto extra. Pero eso ya lo, ya lo iremos viendo cuando abran Wave 1. Ojalá lo abran pronto. A ver un momento porque hay aquí una cosa que me importa. It also lets us do a first static setup of what is being called StarSim, where we can test out the flow and then actually make the dynamic side of it work, where we can balance it based off of the needs and wants of the actual locations. Tiene una movida que se llama StarSim que que es un, una the work that I was involved with for missions with Yorit was to use the EVR algorithm that I created to make sure that all of the effort that you put in has a commensurate reward. EVR stands for effort versus reward. The EVR algorithm is a general balancing algorithm we've developed that takes into account the time and the difficulty of what you're doing, and it gives you a reward that is appropriate for that. So if you do something that takes a long time, but isn't very difficult, or if you do something that takes a short time, but is very difficult, you're going to get appropriately rewarded. so obviously, this kind of thing, effort and reward, isn't uh, a new concept. it's been around since the beginning of computer games. but as the economy team moves forward and we work on all of the exciting new features that are coming out, we're really happy to be able to bring this kind of coherent approach to the entire game. EDR <inaudible> Eh, esfuerzo versus recompensa, vale, eh, que viene siendo pues un, un algoritmo que ellos han creado para poder definir eh, cualquier tipo de recompensa basado en, en el esfuerzo, el tiempo que lleve, diferentes factores, ¿no? Nos estuvieron hablando en el, en, el, en el Star Citizen Life acerca de esto y que pues, puede tener diferentes valores añadidos para, para poder modificar el resultado y, y que la recompensa sea acorde Entonces, está diciendo de que esto no es nada nuevo, que es algo que se hace en el mundo de los videojuegos, eh, pero que no se, no, dice, nos alegra poder traer esto al Star Citizen para aportar eh, esa cohesión al juego, ¿no? Economy. In the end, cargo hauling missions aren't about. How good you are at shooting the bad guys. It's about figuring out which halls the universe needs. And ultimately, it's about having fun delivering some boxes. Thanks for watching everybody. <laughs> <laughs> Dice: eh, El tema del transporte de carga no es. Eh, acerca de disparar a. a gente mala, no? Es, es acerca de, de averiguar cuáles son las necesidades de transporte del verso and have fun a few so what did we learn this week well hopefully that the cargo missions aim to provide a more involved and deliberate experience than the commodity ones you might be used to that the blockade runner will benefit from boarding tactics more than simply just blowing things up and that while your everyday life in the verse certainly changes in alpha 324 it will continue to evolve in the subsequent 4.0 and beyond. and if you'd like to learn even more about these cargo missions, you can tune in to tomorrow's star citizen live, where the team will talk even more about the stuff you saw here. for inside star citizen, i'm jared huckabee. thanks for letting us share the people and process of game development with you. and we'll see you all here next week. We'll see you next week. Y... Eh, camino a la 4-0, chavales Básicamente Vamos a dejar que acabe porque... <laughs> nunca se sabe Buenas, señor Riker Consulta En caso de los huevos, si se deja la carga en la plataforma Pero puede llegar otro, te mata La puede vender... Eh, os explico cómo funciona tú dejas la carga en la plataforma por eso digo que a la hora de interactuar con la consola no se puede estar eh, moviendo cajas mientras se interactúa con la consola qué pasa que el que interactúa con la consola es el que es dueño y señor del hangar o sea del montacargas perdón entonces si tú pones cajas y yo llego, o sea, es, imagínate, el, 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 la forma más fácil de explicarla. Ves un grupo de personas que están poniendo cajas. ¿Vale? Y tú llegas, rollo agachadito tal, tiqui 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 tiqui. Te pones en la pantalla, le das el montacargas para meter para abajo y te quedaste sus cajas. <laughs> es lo que hay. O sea, puede ser así de cerdo. ¿Vale? Se puede ser así de cerdo. ¿De acuerdo? O sea que sí, eso responde a tu pregunta, ¿no? Eh, si tenéis cualquier pregunta sobre la carga o lo que sea, chavales, adelante. O sea, pero Zona de camper, hombre. Zona de ratitas, pero ratitas a punta pala, snipers, de todo. Porque ahora simplemente lo único que tienes que hacer es matar al tío, como que no es justo. Cómo que no es justo, qué es lo que no es justo, en micro. <laughs> A ver, estar sin mi bola cuantas, no lo sé, no creo, yo creo que no, que son cosas, difíciles? no lo sé. Sí, no sé, no sé. Sí, es Starsim, sí, sí, es eso, es eso no. Sí, 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 sí. Sí, sí, que es que lo dijo el tengo con Star del de live, coño. Sí, 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 sí. Totalmente ese no. Starsim es lo de los Juas, sí. A ver, eh... Yo no clasifico. Cuando nací mi mamá me tiró el aire y dijo: si vuelas murciélago y si no ratón. Darle un botón y quedártelas. A ver, micro, tienes. Vamos a ver la movida. O sea, yo creo que tienes que ver cómo es la historia. O sea, es llegar allí, estar descargando todo y luego acercarte al montacargas. Evidentemente eh, es una zona de riesgo, tío. O sea, es una zona de riesgo. Sí, o sea, es una zona de riesgo. No, puedes ir solo, pero si vas solo, tendrás que enfrentarte a los peligros de la vida tú solo, o Micro. O sea, al final, a mí me parece mucho más seguro. Eh, a mí me parece mucho más seguro. Que el sistema de carga que hay hasta ahorita. O sea, porque ahorita tú tienes que bajarte todo el mundo de la nave. Eh, simplemente está un tío con un eclipse fuera, te manda un torpedo y a tomar por culo. Y no lo ves. O un fiber, o lo que quieras. O sea, están ahí esperando a que tú llegues, te bajas de la nave y te pegan un torpedo. Eso no, eso no es nada justo. Eh, ahora lo que haces es: tú te quedas en la nave. No tiene que vender el dueño de la nave Puede vender cualquiera ¿Vale? Que eso es importante Ahora puede vender cualquiera Entonces simplemente tú llegas ahí Y, y bueno pues eh, Dejas la carga y la, la almacenas Dice Riker Yo me alegro de que metan todo esto Y de que se hace pille más fama Porque así les eh, entre nuevo ya viene Sí Que me compre un eclipse y haga qué? Eh... <laughs> sí, a ver. Eh... Hay gente que, que. Lo que pasa es que eso no se ve mucho ahora, pero en, en tiempos la gente pues estaba ahí pendiente, en brío, con un eclipse. Incluso yo he hecho eso alguna vez, ¿no? De estar ahí pendiente para meter un torpedo y reventarle las cajas a la persona que fuera de la venterilla estaba. Entonces, eso no, no puedes hacerlo ahora con este sistema. Porque la gente. O sea, puedes hacerlo, pero la gente va a estar pilotando y va a estar pendiente. Entonces al final es un poquito eso, ¿no? Eh... Eh, pero se aplica a todos los outposts eh... hay, eh... hay que ver qué cosas hay que ver qué cosas hay y cómo van a hacer con el tema de montacargas, ¿vale? Hay peña que se ha pillado naves de carga gigantes queriendo jugar sola y se hacen a de eso, claro. Es como. O sea, de momento. O sea, el tema de los NPCs es algo que está muy lejano. Y. Y yo no. Yo creo que. Si tú vas a. O sea, tienes que. O sea, tú puedes pillarte la nave que te dé la gana. Cualquier persona puede pillarse la nave que le dé la gana, que le apetezca. Ahora, tiene que entender que. Pues el juego tiene unas reglas. Y que son unas reglas eh, diseñadas para, para putear al jugador en cierta medida. Porque para que tú el juego sea atractivo, el juego te tiene que putear. Esto lo, lo he dicho varias veces ya, ¿no? Tiene que penalizarte, castigarte por ciertas cosas. Para que no puedas hacer lo que tú quieras, sino lo que tú puedas. Y de esa manera, pues, a medida que vayas adquiriendo más conocimientos, podrás hacer más cosas. Podrás sortear dificultades. Pero esas dificultades tienen que estar ahí, esos impedimentos tienen que estar ahí, ¿no? Y obviamente, pues... Yo pienso que eso quedaba claro cuando entrabas al juego. No, no te creas, casualmente, hay mucha gente que no tiene claro eso. No, hay mucha gente que no tiene claro eso. O sea, yo sé de, yo, yo sé de gente que se ha comprado una flota entera. El problema es que hay cosas que son engañosas. Porque tú cuando ves esto. O sea, que son engañosas. Si, sí, o sea. No, no es engañoso, sino que si tú vas aquí. Ya se supone que cuando una persona se ha gastado todo esto, pues ya tiene. Pero que pueden llevar a error. Porque engañoso no es. Porque ya una persona que tiene la pasta esa ya. Pero si tú ves con Boy Pack, dice: Buah, me pillo esto, ¿sabes? Y me monto mi, mi flota. Y, y la lleno de gente Y con esto pues hago mi película Pero lo que hay que entender es que Todo el mundo quiere hacer su película Y que porque tú tengas esto No significa que otros jugadores eh, Lo más probable es que Ninguna persona quiera O casi ninguna Esté dispuesta a usar Solo tus naves y que tú te montes En, en, en la nave de otro ¿Sabes? Para, porque él quiere hacer su flota Y tiene esto y tal y... O sea, la gente quiere disfrutar de su nave, quiere evolucionar, quiere... Sí. O sea, entonces, este tipo de cosas... Este tipo de cosas, pues, pueden llevar a un error. Pero realmente la idea es que... O sea... Por ejemplo, el, el error que, que he visto bastante a la hora de... Eh, a la hora de... De la kraken, ¿no? Me voy a comprar una kraken Y me voy a comprar naves para ponerlas encima Y entonces, ¿qué haces con eso? Pues eso es un escaparate O sea, si tú te pillas una kraken eh, Que Pues es para que, para que esa nave, ¿vale? si tú te pillas esto O sea Si tú te pillas esto ¿vale? Si tú te pillas esta barbaridad o sea, esto, si tú te pillas esto, no es para. Voy a llenarle. Voy a poner todas las naves que. que lleve. Que te lo puedes hacer, porque puedes hacer lo que quieras, pero lo que, lo que hay que entender, os lo digo desde el punto de vista de mi experiencia como. como jugador de Star Citizen. Es que lo normal es que, ok, tienes una Kraken. Pero luego, a la gente, lo bonito es que le digas, oye, mira, eh, vamos en la Kraken, tráete la nave, vamos a hacer esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una operación minera, vamos a hacer. Eh, un, una movida de carga. Vamos a eh, ir a hacer misiones de, de Bounty. Eh, queremos llevar un poco de todo y ver lo que surge. Queremos llevar exploración, pues metemos un par de Terrapins a bordo. Pero, pero son. Pero al final son naves que la gente tenga, que, que la gente pues pueda traer aquí su nave, pueda traer su caza, porque cada vez se van a poder personalizar más impulsores de maniobra, que si el interior, que si meterle el muñequito de no sé qué en la parte de adelante, que si pintarle no sé qué historia en el lateral de la nave, eh, que si llevar las armas que a ti te gustan... Eh, que si meterle eh, armas con overclock y movidas a través del overcollider, o sea, de la, del supercollider, super super ¿no? De, de lo que es Landevor. O sea, al final, hay un montón de cosas para personalizar las naves, de que cada persona va a tener su nave como, como, que, como él le gusta, de, de esa manera. Entonces, lo normal es que a la hora de jugar en grupo, eh, pues, o bien vamos en una multicrew, ¿vale? O bien, eh, pues... Eh, a la hora de acompañar eh, va, va a haber pues también Gente que quiera traer eh, su, Sus naves y disfrutarlas eh, Eventualmente, o sea, esto es así Esto es así, ¿no? Evidentemente, pues nosotros, por ejemplo Aquí en el clan Yo sé que vamos a disfrutar un montón de Del juego multicruz Siempre lo, lo hemos dicho Y bueno, la vista está cuando, cuando teníamos la La Idris ¿No? Que... Que, bueno, pues estábamos bastante contentos todos de, de ir en ella y tal. Y, y a la gente también le tiene que gustar el orden el de a la gente con la que estás. O sea, por eso digo que a la hora de pillar las naves y tal, eh, evidentemente cada uno puede pillar lo que quiera. Pero pero siempre recordando eso, ¿no? De que, de que pues, es un MMO y estás jugando con más gente. Y, y pues, hay que llegar a un acuerdo con la, con la gente de convivencia. Porque, bueno, pues, eh, las naves en Star Citizen son lo que son, ¿no? Las naves en el SC son lo que son, entonces hay que llegar a un acuerdo de convivencia. Eh, Raxilla, y yo que tengo mi. Yo voy a ver cloud y juego solito. Pero que juegues solo ahora no significa que vayas a jugar solo el día de mañana, Raxilla. Cuando esté el server mesh. O sea, al final es eso. Yo entiendo que haya gente que ahora, pues, disfrute solo y tal. Pero eventualmente yo creo que esto es como cualquier MMO. O sea, al final vas a tratar de. Cuando evolucione el juego, cuando se depure más, será más cómodo también jugar con gente. Y sí, una Ironclad no es para llevarla tú solo, tío. O sea, ni de coña. O sea, el tiempo de. La relación entre el tiempo que, que vas a tardar en, en cargar para obtener una recompensa para cerrar un loop de juego seguramente sea demasiado elevada para una sola persona. O sea, porque sería muy poco dinámico, ¿no? Entonces hay que. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A ver, eh, hablando de, de cosas, mmm, vamos a tener... A ver, voy a dejar aquí esto ya... Ah, está poniendo que estamos experimentando retardo.